En la vida, nosotros los actores, si nos dan trabajo, es lo mejor que nos pueden dar. Eso de que nos iba a dejar las cosas lo dejó hace mucho tiempo. Y nosotros hemos estado ya manejando nuestros bienes. Muchos de nosotros ya queremos llegar a los 60 años para que nos den una buena pensión y ahora sí dejar de trabajar. Todo lo contrario está sucediendo con la primera actriz Silvia Pinal. A sus 90 años, Silvia tiene que salir a trabajar porque una persona de su familia, al parecer, ya se acabó todo el dinero. Bien dicen por ahí, cría cuervos y te sacarán los ojos. Esta frase encaja perfectamente en el caso de Luis Enrique Guzmán, hijo de los talentosísimos Enrique Guzmán y Silvia Pinal. En varias ocasiones él ha mencionado que es administrador, pero si hablamos de las cuentas de su mamá, de administrador no tiene ni un pelo. Las finanzas de Silvia Pinal prácticamente están por los suelos y el dinero cada vez se está acabando mucho más rápido. Esto se supo después de que Silvia Pinal anunciara que a sus 90 años de edad regresaría a trabajar, asegurando que el dinero en casa está muy escaso. La enorme fortuna que ella en algún momento tuvo se ha estado yendo por la coladera. Y esto mismo fue confirmado por el gran amigo de la familia, Juan José Origel. Él aseguró en medios de comunicación que el dinero que tenía la primera actriz ya se acabó definitivamente. La familia Pinal ya tiene demasiados contratiempos como para que ahora doña Silvia Pinal les diga: ¿saben qué, mijos? Ya no hay dinero. Con esto la familia se dividiría aún más. Y es por eso que dicen que Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán no tienen ni la menor idea de lo que está sucediendo. Aún estando en silla de ruedas, Silvia Pinal tomó la decisión de salir a trabajar, haciendo lo que ella más disfruta, que es actuar. Chance y con esto mínimo puede solventar sus gastos. Si bien la enfermedad mundial no nos quitó a doña Silvia Pinal, parece ser que la situación económica lo hará. Por esta razón, ahora veremos a Silvia Pinal en La Puesta en Escena, que es una adaptación de Caperucita Roja, un cuento infantil. Por supuesto que doña Silvia interpretará a la abuelita de la protagonista, aunque estando en silla de ruedas probablemente esto se complique más. Y es que a través de redes sociales salió una fotografía demasiado polémica y triste, donde podemos ver a una Silvia Pinal cabizbaja, desorientada, con la mirada totalmente perdida. Una Silvia Pinal que muchos de nosotros no reconocimos. El periodista Alberto Peláez, quien subió la foto, rápidamente tuvo que bajar la imagen debido a tantos señalamientos que recibió al mostrar esta imagen, que no respetaba la integridad de Silvia Pinal. Luis Enrique, por su parte, parece que está llevando su vida mucho mejor que los reyes de España. Además de administrar el dinero de doña Silvia Pinal, su mamá, se dice que él está pensando en vender las propiedades de doña Silvia para que estos inmuebles no queden en el testamento de la primera actriz y sean repartidos a sus hermanas. Aún así, varios medios aseguran que no solamente Luis Enrique está interesado en la fortuna de la diva. Pepillo Origel afirmó que mientras él siga con vida, a Silvia Pinal no le faltará absolutamente nada. Y es que él incluso aseguró que si es necesario, él le dará dinero a Silvia Pinal para su manutención y para todo lo que necesite. Luego, Pepillo dijo que él no lo hacía para formar parte de la herencia de Silvia Pinal, sino porque él le tenía gran cariño a la primera actriz y no quiere que su amiga, en estos momentos tan difíciles económicamente hablando, Silvia Pinal la pase mal. En una ocasión, Pepillo Origel se dijo bastante interesado en la pintura que Diego Rivera le hizo a Silvia Pinal, la cual está valuada en más de 3 millones de dólares. Pero obviamente todavía falta que Luis Enrique dé su opinión. Y quién sabe, esa pintura incluso ya puede estar ofrecida a algún coleccionista que le dé a Luis Enrique una buena cantidad. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.